encuentren ustedes muy bien, porque yo me encuentro súper. Y bueno, se acordarán, porque ustedes lo pidieron, que ustedes quisieron otra vez, filmaremos la segunda parte del zoológico de Chapultepec. Recordarán el capítulo anterior, cuando el lobo blanco se estaba pareando con la zorra. Esperemos que esta vez tengamos más suerte, ¿verdad? Y encontremos a los animalitos más despiertos, ¿verdad? Para que podamos filmar lo que nos faltó esa vez que no acabamos de filmar, porque la verdad es que el zoológico es demasiado grande para terminarlo en un solo día. Es buena hora, está haciendo un calor tremendo, babies. Y bueno, ojalá esta vez tengamos más suerte con los animalitos. Filmaremos la segunda parte, porque ustedes lo pidieron, del zoológico de Chapultepec. Y pues venga, y ahí vamos. Easy no, no need to go down. Not that one, that is all wrong. Going out to the hardcore hip hop. Of course we don't flip flop. We gonna come down with the 94 style. Of course. Pues aquí venimos con la bandota. Con la banda choncha. ¡Esa bandota! ¡Saluden! Es increíble, bellis, pero hay más gente que nunca, yo creo que por las vacaciones. Pero está llenísimo el zoológico. Entraremos por la parte del lado izquierdo, porque la otra vez entramos por el lado derecho, baby, que es por acá, donde ya filmamos. Si no han visto el video, vayan a verlo. Vayan a ver la primera parte. Mientras no nos llueva, todo está perfecto, ¿no? Pavito, pavito. Un pavito, mira. ¿Dice venado? ¿Dónde? Ahí dice. Y hay un pavo real, mira. De esos que nos gustan tanto para la cena de Año Nuevo y Navidad. Ah. Mira, mira, pero ya viste que hay allá. ¿Qué es un venado? Y un pato. ¿Qué es entonces? Ay, yo lo vi. Ese no es un pato. ¿Cuál? El que tiene las plumas grandotas es el macho. ¿A poco? Y la hembra, la blanca es la hembra. Ay, ¿y cómo saben tanto ustedes? Porque por eso van a la escuela. Por eso van a estudiar, ¿verdad? Muy bien. Pues ustedes me van a tener que instruir ustedes, ¿eh? Van a hacer una explicación del color. No, sí, ¿no? Sí, yo vi ahí. El venado. Un oso negro. Vas a ver en la otra orilla ya. Ya volteó, se tenía el día abajo. Hola, oso. Hola. Ay, otra vez. Pues no, babies, apenas lo único que llevamos es un triste oso, porque la verdad es que no se ven, están bien escondidos los animales. Yo no sé realmente qué onda aquí. A ver si tenemos un poquito más de suerte, babies. Pues esto fue lo que filmamos la otra vez del oso, ¿no? Pero si supuestamente estamos recorriendo otra parte que no es esta, o es diferente, no, es diferente, babies. Pero no hay nada. Tres semanas después. No. Papá.
el gamo, quién sabe qué sea, tipo venado. Lo hacen bien chistoso. Eso se llama gamo. Dice gamo. Mira, escucha cómo le hace. Qué raro hacen. Como hipopótamos. Ya viste ese blanquito, a mí que más me gusta ese blanquito. No sé. Ya se va a levantar. Dame, ¿no? Feo, sí. Según aquí, es un tigre de Sumatra, pero sin tigre, porque no está por ningún lado. Hasta sus cuernos. Dormidos. Ese es puro blanco. Aquí dice. Ahí está. A gusto. Oh. 346 minutos más tarde. A gusto. Especie de dragón. Antes, yo me acuerdo, babies, que antes había un rinoceronte enorme, precioso, había un oso polar, y me puse a investigar y ya murieron como hace poquito acaba de morir el panda, que no, como se pueden haber dado cuenta, hay uno nada más. Y bueno, y casi ni se veía. Según lo que queremos ver son las focas, el área marina. Esperemos tener suerte. Y nos dijeron que era todo derecho hasta topar con pared hacia allá. Esperemos que tengamos suerte esta vez. No, de este lado son los elefantes.
¿Qué creen, baby? Es que sí encontré rinocerontes todavía. Y bastantes. Miren qué belleza. Me encantan estos animales. Imponen. Es este, ¿es búfalo? Ay, dije rinoceronte, me equivoqué. No se burle, chavos. Búfalo, como la salsa, que también me encanta. Están hermosos estos animales, imponen. Se ven majestuosos. ¿A poco no, chavos? Sí, sí. Eso. Y hace rato pasamos por aquí y lo curioso es que no los vimos. Pero ahí están. Se alcanzan a ver, ¿no? Muy bien. Hacia abajo para que se aprecien mejor desde acá abajo, babies. Ay, con este calor de veras que se antoja una buena nadadita con estas foquillas. Wow, se ve padrísimo, ¿no?
sé. Vamos a ver si alcanzamos a ver algo más, babies, porque la verdad es que el tiempo se va rapidísimo. Y bueno, esperemos. Por lo menos ya pudimos ver las focas, que es lo que nos interesaba. Y como les digo, pues ya el osito polar, pues ya fue. Lástima. Se han estado muriendo muchos animales aquí en el zoológico de Chapultepec. No sé si no les tengan el cuidado, el hábitat adecuado. Bueno, babies. Vamos a ver qué alcanzamos a ver. Ya son las 2:50. Bueno, todavía tenemos como 1:10 para ver qué vemos, babies. Ojalá tengamos suerte. Venga. Pues venimos al área de las aves. Mi águila real. ¿Sí las ven? Mira, hay 3 águilas. Una, 2 y esa chiquita. Están bien chiquitas. ¿Esa que está ahí nadando? No. Todavía no. Te la crees, dichona. Eso es un pájaro. ¿Qué es eso que está ahí nadando? ¿Es un pájaro X? No. Está nadando, ¿no? Oh, no se burle. Ahí nada más hay 2. En la cuna de allá. Y 2. No, pues ¿para qué lo ponen ahí? Ah, pero es que lo saquen, el pájaro ese. Sáquenlo. Está nadando ahí. ¿Y por dónde se metió? Que se lo ve en todas partes. Mira, está feliz nadando ahí. ¿Y por dónde se metió? No sé. ¿Y cómo no le hacen nada a las águilas, eh? Mira. De esos veo a diario. Pues sí, pero... Míralo. Se siente águila. Ah, eso sí. Allá, mira, en esa cueva. Ajá. Está una ahí. Tienes que enfocarlo hasta el fondo. Pero ni se ve nada. Están bien chiquitas. ¿Por qué están negritas? Está mini. Están chiquitas. Está aquí la rama esa que está acá abajo. Con está blanco ahí, ahí está otra. Aquí está. Está atrás del tronco, por eso no la ve. ¿Eso es todo? Eso es todo, amigos. Mejor hay que buscar otra cosa porque eso no me divierte. Son como cisnes. ¿Te quieres bajar? ¿Ya te bajó? Vamos a los otros, vamos a estacionar. Vente. Por acá, mejor por acá, tira. Y las guacamayas de frente. ¿Cuáles? Allá, que ya hay 2 allá. Ah, las guacamayas. Y acá está atrapado. Mira sus cabezas. Un pájaro amarillo. No, ya, es en serio. Con cola larga. No sé cómo se llame. Pero mira, va de un lado para otro, ¿eh? ¿Ya viste ese, ma? Ajá. ¿Ese? Mira, este es color rosa.
Le caíste bien al pajarillo amarillo. Ajá. Pecho amarillo. Mira, está cantando. Mira, un palillo, ¿no? Mira, si le llama la atención, ¿eh? Va de un lado para el otro, ¿no? Hazle alguna seña. Porque va contigo, mira, pero como no la pelas, no pelas al pajarillo. Por eso. Ahí está, míralo. Mira. Pues desgraciadamente, babies, me estoy dando cuenta que el zoológico ya está perdiendo mucho. Pues muchos animales, ya no hay realmente variedad de animalitos como antes. Yo recuerdo cuando venía de chiquito que había bastante variedad de animalitos, pero ahora ya son los mismos, se repiten sección por sección, siempre se repiten los mismos animalitos. Y pues así como que aburre, como que nadie tiene chiste. Y realmente pues ya se ve muy poco aquí en el zoológico de Chapultepec. Pero bueno, teníamos que hacer la segunda parte y a ver qué tal, a ver si les gusta. Y por cierto, hablando de orangutanes, también el que se murió fue el orangután, ¿cómo se puede llamar? El gorila, el oso polar, el orangután, no, el gorila, no hay pingüinos, el ¿qué más? El panda que se acaba de morir. Hay demasiados animales que han muerto. Yo creo que más que nada por negligencia de los cuidadores del zoológico, que no les dan la atención, más que nada negligencia. Y pues ya no hay nada, realmente no hay nada. Creo que ya ni elefantes hay, babies, con eso les digo todo. Dijeron que los elefantes y las sirenas. Ah, ok, bueno, por lo menos eso está salvable todavía. Pero bueno, por el día de hoy creo que fue todo. Y espero les haya gustado el video. Y como les digo, si no han visto la primera parte, váyanse a ver la primera parte. Y bueno, vean las dos. Estamos claros ya. No te lo voy a negar. No te lo puedo negar. Estamos claros ya. Estamos claros. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar como es. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba-ba-ba-ba, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin para, sin para. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. Pues bueno, babies, esto fue todo por el día de hoy, por el video de hoy. Ojalá les haya gustado. Vimos algo diferente, un poquito, de lo que vimos en la primera parte. Y bueno, ya cuando haga próximamente otro vlog, ya será en otra parte muy diferente. Ok, babies, ya saben, si les gustó el video, denle like, compártanlo y bueno, suscríbanse al canal. Seguiremos visitando lugares. Ok, babies, bueno, babies. Nos vemos pronto. Cuídense.